Está vivo. Está vivo, yo sabía que estaba bien. Sí, hijo, gracias a Dios estoy vivo, sí, gracias a Dios. Y estoy bien, pero vos no estás bien. Por lo que estabas a punto de hacer, no estás bien. Pero creo que llegué en el momento justo, ¿no? Pa, déjame explicarte, Renata y yo... No, ya sé lo de Renata y vos, ya sé. Ella misma me lo dijo. Y un montón de barbaridades que no creo que vos sepas. Lautaro. ¡Te callas! ¿Qué pasa? Vos no tenés ni idea quién es esta mujer. ¿No te dijo quién era? ¿Hasta cuándo pensabas seguir ocultándoselo? Acá no. ¿Acá no? ¿Por qué no? ¿Vos no eras devota de la Virgen, acaso? Este es el lugar ideal para contarle todo. ¿O te vas a atrever a sostener tus mentiras frente a ella? Para, ¿qué mentiras? Renata no es la que vos pensás, es un ser siniestro. Ella es la hija de María Herrera. No puede ser. Sí, ella misma me lo dijo. Ella creció buscando venganza. Se crió en la venganza. Se casó conmigo para vengarse de su madre muerta. Y también para vengarse de su hermano. Que yo no lo sabía, pero María... María estaba embarazada de mí. Manu. Decime que no es cierto. No puedo. Porque todo lo que está diciendo es cierto. Sale una cosa... Te quiero de verdad. Salí, no me toques. Déjame que te explique, por favor. Decime que mentira. Decime que mentira. Bueno. Decime que mentira. Decime que mentira, hija de puta. ¿También? No estamos. Llévatela, Hernán. Déjame que te explique, por favor. Yo te quiero. Thank you.